En Tuchín, ubicado en el resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, hay artesanos y artesanas expertas en el manejo de la fibra de caña flecha, un saber ancestral Zenú. Su elaboración involucra varios pasos, desde la cosecha de la materia prima hasta la venta final de los productos. Cada paso en el proceso de producción brinda una oportunidad de ganancias para quienes trabajan estos oficios. Sin embargo, actualmente hay un desinterés económico por el aprendizaje de la técnica y la producción en caña flecha, pues, en muchos casos, resulta más rentable la venta ambulante de café en ciudades aledañas o el oficio de mototaxista. Por estos motivos, durante las reuniones entre el artista Felipe Arturo y la Asociación de Mujeres Productoras y Artesanas del municipio de Tuchín, ASOMUPART, surgió la idea de crear una serie de termos de café elaborados con caña flecha. En el interior de cada uno de estos termos, se introdujeron además objetos que ejemplifican diversos tipos de técnicas, de fibras y procesos de tejido y trenzado. De esta manera, buscaron sensibilizar y mostrar a la comunidad las amplias posibilidades que ofrece el tejido, pues los oficios tradicionales enfrentan también grandes desafíos ante la creciente competencia que representan los materiales sintéticos. Para las artesanas es muy importante rescatar las técnicas tradicionales de trenzado e impulsar su uso. Con el fin de dar a conocer los resultados del proyecto, se organizó un evento en un mercado artesanal de Montería con el apoyo del Centro Cultural del Banco de la República de la ciudad.